Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a una nueva serie. Hoy vamos a empezar The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bueno, tengo un par de cosillas que explicar. Una es que este juego, que es de Game Boy Color, no es de Nintendo. Vamos, pone Nintendo porque es suya la licencia, pero los hizo Capcom. Les licenciaron para hacer 4 juegos de Zelda y estos fueron los 2 primeros que hicieron. Iban a ser en principio 3 conectados entre ellos, al final lo dejaron en 2 conectados entre ellos, que uno es Oracle of Seasons y el otro es Oracle of Ages. Y como son 2 juegos, hemos decidido jugar, hacer un gameplay simultáneo a 2 canales y tengo aquí a Zatiuk. Muy buenas, ¿qué tal? Y entonces, pues Zatiuk me dijo, yo quiero jugar el de los viajes en el tiempo, yo quiero jugar el de los viajes en el tiempo. Y dije, no pasa nada, yo me juego el de las estaciones. Y entonces son 2 juegos que la base es que en el de Ages, que está jugando Zatiuk en su canal, que he ido a jugar con él el principio del juego, pero luego lo va a ir jugando él, es con viajes en el tiempo. Y en este es algo de que puedes manipular o hacer algo así con las estaciones, y no es lo mismo pues estar en primavera que en otoño y esas cosas. Y es muy interesante porque es como un gran, como si fuera un gran juego, como en el Link to the Past, pues que no sé si tiene 3 o 4 mazmorras cada una, son distintas, entonces tiene gracia ir viendo los 2, así que yo os recomiendo que os estéis en los 2 canales atentos y vayáis siguiendo los 2 juegos a la vez. Vamos a ir empezando, juego nuevo, le vamos a decir que se llame Link, que me fastidia mucho que no tenga nombre por defecto. Ah, y menos mal que este, por lo menos sabemos que se llama Link. Cuando me toca a mí pensar el nombre es peor. Ya, a mí me cuesta muchísimo elegir un nombre que me guste para un personaje. Pues, juego nuevo. Ah, no, que todavía falta el de mensajes rápidos. De todas maneras, lo estaba pensando antes, bueno, no sé. Acepta nuestro reto, héroe. El despertar del héroe. Eso de la esquinita, pues es como la estación. Ah, la estación en la que está, vale. Eso es. ¿Qué estabas pensando? Sí, que antes, o sea, cuando la Trifuerza te envía, bueno, aquí no sé dónde te envía, sinceramente, pero o sea, en la intro, cuando hemos visto la intro. Sí. En la de Leyes, en teoría te está enviando al pasado ya, ¿no? Entiendo yo que sí. Porque a esa tierra, es que no sé si es que te mandan a esa tierra. No lo sé. ¿Cómo se llamaba? La Nairu. Sí, pero Nairu solo es una especie como de región. Y luego, porque luego aparece Impa y decía que se quería llevar a Nairu a Hyrule. Pero aquí se ha visto parecido, que llega la Trifuerza y te manda por aquí. Sí, hay música, pero bajito. Sí. Ah, que la está tocando, vale. Es como la distancia, está ahí. Curioso. Pues tenemos aquí a gente bailando. ¿Esta es Impa? Sí, yo creo que sí. Por el dibujillo. Has abierto los ojos. ¿Cómo te encuentras? Soy Impa, la cocinera de la troupe. ¿Y tú eres Link? Bien, Din te encontró desmayado en el bosque. Ha cuidado de ti durante tus pesadillas. Pesadillas. Vale, vamos a ver. ¿Cómo nos repartimos los diálogos? Pues, has despertado. Relájate, únete a nuestra alegre troupe de artistas durante un tiempo. Te señalo los que vayas a hacer y ya está. Tienes una gran bailarina. Verla bailar le levanta el ánimo a cualquiera. Din te ha estado cuidando desde que te encontró. Tiene mucho carácter, pero también buen corazón. Ah, Din, estás siempre tan guapa. Pero creo que está enamorada de ti. Estoy celoso. Pero si nosotros no nos acaba de encontrar, ¿cómo va a estar enamorada de nosotros? Qué rapidez. Si solo hemos hecho como solo hemos dormido. Bueno, pues voy a hablar con Din. ¡Has despertado! Bien, estaba preocupada. Eres Link, ¿no? Encantada, Link. Soy Din. Vi un brillo rojo en el bosque y cuando me acerqué para ver qué era, estabas allí tendido. El misterio te rodea, Link. Me alegro de que estés mejor. Ven, ¿quieres bailar conmigo? Pues, ok. ¿Ya? No seas tímido, bailar es divertido. Vale. No sé si esta es la que han puesto de fondo. Podría ser. Tienes que pasar tú el cartel. Ahí va, Dios, que están bailando de verdad. ¡Qué divertido! Eres un buen bailarín. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Tu mano izquierda tiene un símbolo de Trifuerza. Sí. Es una marca sagrada de Hyrule. Si es el signo auténtico, quiere decir que eres un héroe con un destino especial, Link. Un destino especial, Link. Creo que... Nada, bailemos.
Ah, ¿para qué hablar de cosas importantes? ¡Juá! 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 Por fin te he encontrado, Din Oráculo de las Estaciones. Te escondiste bien, pero no puedes escapar de Onox, General de las Tinieblas. Joder, es, literalmente se está ventilando a la gente. ¡Fuera de mi camino, mocoso! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Holy! ¡Hola! ¡Nos ha mandado a Cuenca! Toma ya. ¿Qué vas a hacer? Ay, perdón, esto también es tuyo. Esto es esta, sí. ¿Qué vas a hacer conmigo? Como ya sabrás, si encierro a los... No, esto creo que es el otro. Como ya sabrás, si encierro a los oráculos de las estaciones, si encierro el templo... El templo que alberga... Sí, que alberga a sus espíritus, las estaciones de Holodrum caerán en el caos. Se pudrirán los generosos dones de la naturaleza y todas las criaturas perecerán. Había entendido drones, yo ya estaba flipando, es que, digo, este Zelda es muy raro. Ese es el mundo de las tinieblas que he estado esperando. No, Onox, no. Pero es que este me caballero así me recuerda al del Final 5, Exadeath, ¿se llama? Ah, Exadeath, sí. ¡Jua, jua, jua! ¿Rupias? Desayuno con diamante. ¡Ah! ¿De qué me suena esto? Alguien encerrado en un cristo. Cuando secuestraban a las princesas en el A Link to the Past se metían en un símbolo parecido. Sí, y también pasaban en el Ocarina con... Bueno, claro, eso es un spoiler. Úndete, templo de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. ¡Que se haga el caos! A ver, como malo... Es un poco como el malo este de coña de South Park. Uy, qué malo soy que voy a mezclar las estaciones. ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora... No hay estaciones, pero hay invierno. No tiene mucho sentido. ¿El despertar del héroe otra vez? Link, ¿estás bien? En realidad soy el aya de la princesa Zelda de Hyrule. Y Din no es una bailarina. En realidad es el oráculo de las estaciones que controla las fuerzas de la naturaleza. Los poderes de Zelda han visto en una sombra en torno a Din. Me mandaron traerla a Hyrule en secreto. Zelda me dio este encargo. Pero ¡ay! Me han herido y no podré viajar por ahora. Link, no sé por qué estabas tendido en el bosque, pero Din y tú teníais que conoceros. Si el símbolo de la trifuerza de tu mano izquierda es auténtico, puede que seas el héroe que salvará al mundo. Por favor, usa tu poder para ayudar a Din. Lleva mi mensaje al árbol Maku. Anda, el árbol Maku está aquí también. De pueblo Horon, el árbol Maku es el guardián de Holodrum. Seguro que puede ayudarte. Juan macho. Vale. Bueno, pues vamos a ver a Inmaculada. Lleva mi mensaje al árbol Maku. Vale, me dice lo mismo. Pues nada, yo sigo sin espada, tú por lo menos tenías espada. O sea que si pasamos una pantalla estamos en invierno y en otra estamos en verano. Porque se ha hecho el caos de las estaciones. Vaya desajuste. Bueno. Y si necesitamos una... Uy, a ver qué te dice este. ¿Ves? Por mucho que la llamo, mi preciosa Mittens no quiere bajar. Si al menos tuviera su golosina favorita, pescado. Vale. Gracias por la indirecta, iremos a por pescado. Ah, está jodido el tema, ¿eh? Sí, no. Al menos... ¿Hay ¿Te suenan escaleras en algún otro Zelda para pasar huecos? No. Es que yo creo que eso desde el primer Zelda no lo han vuelto a usar. ¡Esto es Pueblo Jorón! ¡Eh, no te había visto antes! El árbol Maku ve al este. Gracias. ¡Ay, mira tú! ¡Ah, que esto es camino y esto vale. es...! Esto es Nieve Virgen, entiendo yo. Las estaciones están locas. Del invierno pasamos directamente al verano. ¿Qué ocurre? Pues... vivimos en Holdrum. Sí, vivimos ahora mismo eso. O sea que no hay problema. Todo normal. Calentamiento global. Uy, la casa del reloj.
Este señor que me vende. Quiero hacer el mejor reloj de cuco que se haya hecho nunca, pero no encuentro un pájaro de madera que me guste. Uno que quite el aliento. Vale, pues otra misión que tenemos. Un pájaro de madera me suena a... El pájaro este que luego nos llevaba volando a todas partes en el Link to the Past, que al principio era una veleta. Ah, sí, con la flautilla aquella, sí. Ya hemos visto ahí un contenedor de corazón. Sí. A ver, contenedor de corazón, pájaro de madera, pescado. Ya hay que irse acordando de qué te piden. Soy Basu, el joyero. Es tu primera visita, entonces déjame explicarte los entresijos de la joyería. Los anillos de semillas místicas tienen poderes misteriosos. Cuando llevas uno puesto, su poder místico pasará a ti, pero debes guardarlo en tu caja de anillos. El poder místico irá perdiendo fuerza poco a poco y no podrás usarlo. ¿Entendido? Sí, no me lo vas a decir. Ah, ¿no tienes caja de anillos? Me caes bien, así que toma, ten esta caja de anillos. Pues mira, te has dado una caja de anillos. Puedes guardar un anillo. Toma este anillo como símbolo de nuestra amistad. Has conseguido un anillo, llévalo a tasar más tarde. Hasta que no hayas tasado el anillo y se haya revelado su poder, no podrás ponértelo. Vamos a tasarlo. ¿Cuál deseas tasar? No hay otro. Me acabas de dar tú, imbécil. ¿Tasar este? Sí. Ah, ya veo. A este le llamo amistad. Símbolo de un encuentro. Es que, de verdad, me está poniendo negro el tío. Esta vez no te cobraré por tasarlo, pero a partir de ahora te costará 20 rupias tasar cada anillo. Cuando tengas dos anillos iguales, te compraré uno por 30 rupias. Ahora la lista de los anillos ya tasados se añaden a la lista. Cuando quieras un anillo, pásalo de la lista a la caja. Habla conmigo cuando quieras ver la lista. Vamos a echarle un vistazo. Pues... ¿tú me dejas hacer mucho? Ah, amistad, símbolo de un encuentro. Vale. Y... vale, y ahora... pues que me lo quedo, pues vale. Que sí. Los anillos solo son útiles si se llevan puestos. Eso me lo ha dicho porque al final no lo llevo puesto. Vale, pues no lo he hecho bien entonces. Déjame ver la lista. Mira, que sí. Voy a darte tasar... lista. Lista. No, lo tienes puesto. Amistad, símbolo de encuentro. A lo mejor lo tienes puesto por defecto, pero no es algo equipable. O sea, es algo equipable aquí solo. Ya, pero me dice solo son útiles si se llevan... pero a lo mejor ya lo llevas puesto, si es que es el tema. Ya, no sé, pues no sé. ¡Anda! El Select también funciona y te da un mapa. Fíjate. No estaba yo seguro de que la Wii tuviera Select. Qué rico. Aquí hay un niño jugando con su perro. Al oeste... ay, perdón. No, da igual. Están los pájaros, sábelo todo. Ve a verle si tienes dudas. Vale. Pero al este me habían dicho que estaba por aquí el árbol, ¿no? ¿Será esto? Puerta de árbol Mako. Demuestra valor para cruzarla. Pues... ¿valor? Como no me suicide, pues vamos. Necesito algo, necesito una espada o algo. Oye, ¿qué tiene ese ¿qué tío? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale. Z. Pues no sé por dónde demonios. Nada. Yo quiero una espada, quiero algo. Una y bombas. Bomba. Sí. La luz es muy débil para leer. ¿Puede alguien encender el fuego? Joder, también otra cosa, vale. Cuando tengamos una manera de hacer fuego, habrá que darle fuego a este señor. Creo una que bomba para van a darte un hacha o algo así. Entiendo la pinta. ¿Conoces la cueva del héroe cerca de la costa oeste? Dicen que la espada del héroe se oculta allí, pero nunca la he hallado nadie. Pues, vale, pues o sea, guay. Al oeste la espada, ¿no? ¿Qué vendrá haciendo? No tiene nada. Pues vale, muy bien. Niño, ¿qué haces? Soy Bipín, el experto arborista. Sé mucho sobre árboles, pero tengo algo que decirte. Blossom y yo hemos tenido nuestro primer hijo. Sí, señor, echa un vistazo. Soy Blossom. Bueno, no, es que entonces este no tenía voz de niño, que a mí me pareció un niño. Mira, este es mi primer hijo. ¿No es precioso? Pero no acabo de decidirme por un nombre. ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo lo llamarías? Ay, por favor, le hemos dicho que los nombres nos cuesta ponerlos, a ver... y no tiene nombre por defecto el hijo. A ver, Blossom y... yo pondría un nombre de la serie Blossom. Pero no me acuerdo. Estaba de los pensando, ¿cómo se llama de nombre la actriz que hacía de Blossom? Es no sé qué, Majin. Majin se va a llamar el niño. A ver si es escribirlo, que es asopado. Espérate, voy a buscarlo en el móvil, por curiosidad. A ver, esto.
Así en plan Majin. Espérate, espérate, espérate. Sí, Majin con M-A-Y-I-M. ¿Ah, sí? Vale, sí, correcto. Guay. Pues así se va a llamar el niño. ¿Le llamarías Majin? Sí, sí, además que sirve para niño, para niño. Me gusta. Y mira, él también. O sea que era para niño. Vale, no pasa Le llamaré nada. Así. Ven a vernos cuando quieras. Pues vale, hemos puesto el nombre a un niño porque sí. Aquí tenemos unas semillas. Un cajón de agua, algo así, no sé. Muchas cosas, pero no me dan nada que pueda usar. Quiero equiparme algo. Quiero que mis botones sean de agua. No podemos porque en este juego las hierbas son de hierro. Vale, vamos a ver. Sí, pero yo quiero encontrar la mazmorra de la espada, por lo menos. Espérate, no, este ya hemos hablado con él antes. Sí. Sube para arriba y tira a la izquierda. A ver qué encontramos. ¡Oh! Una azada. Tan pronto hace calor como frío, o frío como calor. Las estaciones están inmersas en el caos. ¿Qué ocurrirá con la cosecha de este año? Bueno, claro. Todo eso nos lo preguntamos aquí también. Aquí viven los sabios pájaros, sábelo todo. Entra si tienes alguna pregunta. Pues tengo bastantes. Adiós. Lo que viene siendo el loro. ¿Quieres saber más sobre la subpantalla? No, déjalo, déjalo, déjalo. O sea que esto es tutorial. Cuatro días, ¿sabes? Y había otra puerta a la derecha, pero yo creo que estaba cerrado. No. Esta de aquí. No, está cerrado. Pues. Vale. Lo que pasa es que yo por aquí, pues como que tengo poco que hacer. No, a ver, más que atravesar. Oh, una cueva. Sí, sí, pero con los enemigos no me puedo hacer mucho. Una fuente helada. Ven a verme siempre que te sientas agotado. Ya, gracias. Vale, pero como no era el caso, pues nada. Pero bueno. No sé si tendré que ir a la playa por aquí abajo. Ahí hay una cueva también abajo. No, vamos a ver. Cuidado que no te dé. Me siento un poquito indefenso, cuidado, ¿sabes? Cuidado. Coño. Joder. Es que no me dejan pasar. Ahora me vendría bien helada, ¿sabes? Pero vuelve a subir. Cueva del héroe. Espérate, aquí está la espada del héroe, en teoría. ¿No ha dicho eso antes el tío? Sí, aquí, pues a ver si eso, a ver sí. Si me dan una espada. A ver, muy bien. Sí. Hacia arriba. Vale. Qué fuerte, ¿vas a conseguir la espada del héroe de entrada? No me imagino esa no. Oh, joder, macho, encima no te dejan la posibilidad ni de equivocarte. Ya, lo que pasa es que, claro. No puedes. ¿Esto qué es? Oh. Llave. A ver para arriba. Llave pequeña, vale. Pues en algún sitio me deja otro camino. A ver para abajo. No, aquí es esta sala y ya está. Vale. Cuando tenga una espada os vais a entregar todos. Por cierto, este juego, ¿cómo encaja dentro de la...? Hay una puerta abajo. ¿Cómo encaja dentro de todo el árbol este de Zelda? Ay. Estás ahí un poco jodido. Sí, espero que no me den mucho. ¿Tienes un interruptor arriba? ¿Tengo? Arriba. Ay, sí, interruptor, vale. Sonidito de esos que te intentan poner nervioso, ¿no? Oye, el verde ha desaparecido. Vale. ¡Ay, no, 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 no! Vas a conseguir la espada. Sí, señor, sí. Menos mal. Has conseguido la espada de madera. Ah, no, de madera. Pero qué vergüenza es esta. Vale. Bueno, al menos tienes espada ya. Sí, se agradece. Y me sacan fuera. Esto no. Vale, podemos dar leches ya como panes y todo eso. Y espero que abra el camino hacia el árbol. Oh, mira, mira qué bien. Vale, pues eso, decía que dentro de toda esa historia de Zelda... Oye, ¿y se me tira aquí? ¡Qué fuerte! ¡Oh! Mira tú, qué guay. Yo ya tengo pa' escudo. Si me lo venden... lo único que necesito ahora es saber salir de aquí. Por aquí, yo abajo, creo que me por parece. Aquí, ¿sí, no? ¿Al otro hay algo? ¡Ay, que no es ese botón! Ya estoy otra vez hecho mierda. Madre mía, bueno, no pasa nada, si es que vamos a hablar. Se supone que esto, bueno, la cronología de Zelda es como en tres ramas, dependiendo de si en el Ocarina ganas o no gano, ni si lo ganas después, que bueno, que me pueden curar, sí. Tontería. Y esto va dentro de la rama de que te vence Ganon a ti en Ocarina, y ahí iría primero el Link to the Past, y estos dos van después de Link to the Past.
y antes de Link Awakening. Ese es más o menos el sitio donde colocamos estos juegos dentro de la cronología. Vale, pues... Que por cierto, el Link to the Past está, lo jugó Mind the Game en el pasado, o sea que y posiblemente estará linkado este al final del vídeo o algo así. Y tú, en el canal de Zatip tenéis, sí, ese, correcto. Tenéis la versión de los dos. Bueno, la diferencia es que era mi primer Zelda en chorrocientos años y él es más experto, que yo lo jugué ensanchado y él le puso una mascarita. Pero era mi primero, en 2D. ¿Era tu primero en 2D? Sí. ¿No? Yo había jugado uno de Game Boy de este estilo, pero muy de pequeño, ya no me acordaba casi nada. Pues no sé muy bien tampoco para qué me sirve la espada aquí. Sí, necesitamos todavía una azada. ¡Oh! Mira, se abre a hostias. Esto no tenía mucho más misterio. Perdón. Ya está. Hola. Aquí Inmaculada está sobradísima. Sí, aquí... No, me iba a meter con una región. Tienes que romper la burbuja. Esto es muy japonés. Ah. Sí, esto es muy japón. Ah, ¿qué pasa? ¿Me has despertado tú? Aquí parece más un chico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Din, raptada mientras dormía? ¿No hay rastro del templo de las estaciones? ¡Es terrible! Proteger al oráculo era mi obligación. ¡Ay, cuánto he perdido! ¿Qué debemos hacer, Link? Al sumir a las estaciones en el caos, han privado a la Tierra de la esencia misma de la naturaleza, dejándome sin fuerzas. ¿Salvarías a Din por mí? Es lo único que este árbol Maku ha perdido nunca. Siento el mal en el pico norte, donde se halla el templo de las estaciones. Onox ha alcanzado una sombra. Ha lanzado una sombra al pico norte. Creo que allí lo encontrarás. Necesitarás las 8 esencias de la naturaleza que duermen en Olodurrún. Reunirlas es tu única posibilidad. Las esencias poseen el sagrado poder de la naturaleza para romper la barrera de la sombra y salvar a Dios. ¿Quieres que te lo repita? No, por Dios. No. Entonces toma esta llave. Ve a la raíz gigante junto al lago al norte. La primera esencia debe estar allí. Pero no te será fácil conseguirla. Ten cuidado. Mientras descansaré. Me faltan fuerzas. Si te fijas, es la única tarea que tenía, que era proteger a esa muchacha, y el tío estaba sobado que ni se había enterado todavía del tema. Es que vamos. Tienes la llave nudosa. Y esto sí que me sale. No, tampoco. Pues bueno, vale, nos creemos que la tenemos, no estar aquí. Ay, qué majo, te sale ahí un aquí hay un árbol, aquí hay una casa. Aquí también hay una. O sea que esto va por cuadrantes, qué curioso. Sí. Pues nos ha dicho que al norte. No sé si. Es que yo quiero quemar este arbolito y pasar a por eso o algo. Qué rabia. A lo mejor no sé si me puedo. Ya, claro, y abajo también había un señor que me pedía fuego. No, este es el de los relojes. Es que en la tienda no he preguntado al final. He entrado y he visto que no había nada. Habla con el tío, porque a lo mejor sí que tiene cosas. ¿Dónde estaba la tienda? Abajo. Ahí. Ah, sí. Tiene un cartel bastante... Sí, claro. Interesante. Oh, ahora mira, sí. Tienes el escudo. Qué fuerte. Y bombas, puedes comprar ya. Sí, pero bueno, yo con esto por ahora... Oye, que tienes que cogerlo y llevárselo. ¿Cómo? Sí, de hecho aquí creo que puedes a veces enrollarte, en plan hacer que se dé la vuelta o algo, e intentar sacarlo por la puerta y lo robas. ¡Qué fuerte! ¡Qué por guay! Lo menos en el Link Awakening se podía hacer algo así, pero te llamaban ladrón el resto del juego. Pero no sé cómo soltarlo. Por favor... Ah, vale. Escudo de madera, 30 rupias. Pues sí. Has conseguido un escudo de madera. Entonces ahora tengo mi escudito de nivel 1 para ir así y mi espada. Cosas mías, pero... Anda, leche, se puede cambiar. Claro, es que prefiero tener la espada en la A y el escudo en la B. Es más natural, yo que sé, cosas mías. Entonces, bueno, yo con ¿por qué esto me está la de la planta esa? No sé, pero si salto encima de la planta. ¡Ay! La salta por encima, no la espérate, nada. Espérate, es que antes había nieve ahí. Ahora es solo un capullo, pero será una gran flor en primavera. Si te pones encima, ¡qué impaciencia! Ah, hará algo cuando sea primavera la planta al saltar sobre ella. Correcto. Lo mismo es como las plantas de Locarina que te llevan por ahí de paseo. Puede ser. Bueno, ¿qué? Una raíz nudosa sigue recto, estoy segura de que vi una allí. Ten cuidado, vale. Parece que está bailando ahí. Baila como Carmen esta señora. Está ahí.
Quiero mis bolas quiero, si bolas de queso yo me muero. Ay. Oh, aquí hay Zora como en el mira, son igual que en el Link to the Past. Sí. Estos Zoras no me molan, me molan más los de... Ni a mí tampoco. Los de los mundos 3D. Será arriba, abajo. Pantanos Pool, lago Gafas, un lago que se llama Gafas, muy bien. Pueblo Gorón, vale, pero claro, esto... ¿Hacia arriba por qué lado? ¿Por la izquierda? Es la reina, o sea, y ese es el hueco de la llave, clarísimo. Vale. ¿Y esto nos abrirá el camino al primera mazmorra? Tiene toda la pinta. Sí, señor, sí. Nivel. Mira, además van numerados como los de NES. Pues nada, le vamos a echar un pequeño vistazo así de ver. Uy, qué es. Ojitos. Ay, da mal rollo que te vayan siguiendo con la mirada. Sí. Es como, hostia, ¿qué me vais a hacer? Hay plantas aquí dentro, muy bien, gracias. No sé qué he cogido ahí que ha saltado. No puedo hacer mucho aquí. Vale, pues era pues eso. Se acabó. Vale, sí, porque ahí tengo con llave. Oh. Esto es un señor para hablar, ¿no? Devuelve la luz a las antorchas apagadas. Ya, ya está, es su única labor de la morra. Sí. Me muero. Ya, pero no sé cómo llevar a luz. Necesitas un objeto. Tiene toda la pinta. De fuera de la mazmorra. No, de fuera no, incluso de dentro, a lo mejor. A lo mejor. ¿Esta puerta se ha abierto también? Sí. Vale, pues algo así. Oh, esqueletillos. ¿Y por qué esa estela? Pero qué curioso, aquí dentro de las mazmorras las pantallas tienen scroll. Fuera son de pantalla única. ¿No? Aquí son más grandes que la pantalla, vas teniendo scroll. A lo mejor. Mira, mira, mira. Mira, esa llave sí. Es la otra, sí. Porque. Y tú tienes toda la pinta de que. Un hada. Qué pena que no tengas una botella. No sé si habrá botellas, no lo sé. No lo sé eso. Bueno, pues tenemos abierta la. Vale, venga. Sigue, 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 anda, sigue. Venga. Uy, este es mi jefecillo que ya ves tú lo que ha durado. Ah, espérate. Que no, que son esqueletos de estos. ¿Tiene pinta de antorcha o algo? ¿Es el mapa de la mazmorra? Uy, esta es señora mazmorra, con mapa y todo. Sí, sí, por eso ponía nivel 1, esta está clarísimo, vale. Mazmorra de la raíz nudosa. Y... No, sigue para adelante. ¿Tiene pinta de pájaro? No sé. Vale, las típicas estas que se transforman y que no sé por qué no me están dando. Vale. Super easy. Sigo teniendo un montón de chismas que... Joder, pero salen hadas por todos los lados. ¿Y esto qué es? ¿Una bañera? Una vagoneta. Ah, toma ya, claro, pero... Ahí, abre las puertas y todo. Pero tiene pinta de que en algún sitio hay cambio de agujas, algo así. ¡Ahí va! Estos son... Pensaba que era algo interactuable. Vale, pues esta es la típica que haces así amarillo. Espera, tienes, escucha, tienes el bloque ese que tiene pinta de que si mueves hacia adelante... Ya, claro, sí, que no he abierto la puerta antes de pasar. Pásenme usted. Mira, no lo he hecho bien. Sí, es mucho más fácil por el medio. Vale, y... Sí, esta y esta. A ver, y esto nos lleva a... Has conseguido una semilla gacha. Vale, sí, planta un trozo de suelo blando. Lo que pasa es que aquí me parece más fácil lo de plantar plantas, porque las plantas cambias las estaciones y tiene pinta de crecer. Vale, pues nada. No, es que claro, he llegado a un sitio aquí con la vagoneta que no sé cómo volveré. ¿Qué hay? Sí, pero... Oh. Ah, los típicos cambios de vías. Me lo estaba imaginando. ¿Pero puedo montar las vagonetas de cualquier lado? Sí, yo creo que sí. Ah, no llevan... Y esto tira para arriba. Ah. Y además, ¿se mueren solo los bichos y todo? Pues ponerse en medio. Ya. Y ese y, eso y, lo queremos. Ah, bueno, les puedo dar también leches, pero... Mira tú. Ah, mira, podemos poner vale, sí, atrás. Se puede, vale. Se puede. No, ¿qué va a ser? ¿La brújula? Ah, bueno, sí, claro. ¿Habrá brújula? ¡Has conseguido bombas! Ya tienes bombas, madre mía. Ah, pues mira, puedo... Teníamos una casa por ahí esperando unas bombas. Sí. Ah, pero de este lado no puedo pasar. Vale, pero está unido por aquí arriba. Tampoco parece un drama. No. Ah, pero aquí, mira. Ahí. Sí. O sea, que tienes que perder el escudo para ponerte las bombas. Qué fuerte. Bueno, o la espada, lo que quieras. Aquí eliges todo. Y qué si fuerte. Quieres correr, te lo equipas como... Al tener solo dos botones, pues te dan un poco la libertad de que hagas como quieras. Yo creo
es que hay mucha mazmorra que explorar aquí. Me he dejado ya en las plantas de abajo unos cuantos sitios que me gustaría recorrer bien. Yo creo que para el próximo día, tranquilamente, ya hacemos todos esos caminos. Por hoy ha sido bastante. Os recuerdo que esto es solo un juego, pero que hay dos, que está el Legend of Zelda Oracle of Ages, con viajes en el tiempo, con otro oráculo que no me acuerdo ahora cómo se llama. Nairu y Din. Pues Nairu y Din. Yo me voy a encargar de rescatar a Din y Zatiu, que en su canal se va a encargar de rescatar a Nairu, así que os dejamos por aquí algún enlace arriba de esos que salen, abajo es la caja de descripción, donde queráis, y a ver la otra mitad, porque a mí me parece muy interesante ir viendo cómo los dos juegos, dentro de ser juegos distintos, qué cosas tienen en común, qué no, y que son casi parte, como yo los veo como medio juego cada uno, tres mazmorrillas, uno, cuatro el otro, algo así, a ver qué tal, cómo avanza todo esto. Y nada, nos vemos aquí, nos vemos para el próximo capítulo de The Legend of Zelda Oracle of Seasons, y a Zatiu lo podéis ver siempre en su canal. Nos vemos en Mind the Game, hasta pronto. Hasta luego. Hay varios que están bailando de verdad. ¡Guau, guau, guau! Por fin te he encontrado, Din Oráculo de las estaciones. ¡Hostia! Que también hay soldados escondidos bajo la hierba. Qué mala polla. Ah, tengo un corazón más. Ahora tengo cuatro.